Cuando hablamos de conectados con la misión de Dios, nos enfrentamos, nos introducimos a la gran historia de la Biblia, la misión que es contada, narrada desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y nos acerca a través del modelo de Jesús a nuestro sentido y responsabilidad misional con el mundo. La tensión que tenemos que vivir cuando hablamos de lo misional o la misión, la tensión entre ser cristiano el domingo, pero ser cristiano también todos los días de la semana, la tensión entre el sentido de la divinidad de Jesús, pero también su humanidad. Una de las tensiones más hermosas cuando hablamos de la misión de Dios es entender que no solamente somos llamados a proclamar, sino somos llamados también a encarnar a Jesús. Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos como músicos para vivir esa misión de Dios? Tal vez muchas de las cosas que hacemos como músicos están conectadas a proclamar desde una tarima, desde una plataforma, de contar, de evangelizar. Pero el reto para nosotros en este lema de este año es preguntarnos, ¿cómo se encarnamos como músicos a Jesús? ¿Cómo salimos de la tarima, de la plataforma? ¿Vivimos con la gente, sentimos a la gente, compartimos con la gente? ¿Cómo vivenciamos el valor no solamente estético de la música, sino la dimensión comunitaria de la música y hacemos comunidad para traer el Evangelio de una forma encarnada? Tenemos un reto como músicos, un reto que probablemente no hemos dimensionado aún y estamos construyendo, pero abrazamos porque entendemos en el llamado de Dios que ser misionales nos implica encarnar a Jesús en nuestras vidas y en nuestra comunidad.